bíblico lo encontramos en Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bienvenidos a todos. Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Aquí estamos, Dios, reconociendo que tú eres el único que puede todas las cosas. Para ti no hay nada imposible. Aquí estamos, Señor, en tu iglesia Alcalá. En esta noche, delante de ti, reconociendo que somos seres humanos frágiles, pecadores, pero que necesitamos más de tu palabra, más del Espíritu Santo, necesitamos de Cristo Jesús. Gracias, porque sé que en medio del día a día de todo nos permites sacar tiempo para venir y buscarte. Aquí estamos, Dios, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Oro por cada hermano aquí presente, por su familia, por su salud. Oro para que les bendiga y les provea el trabajo, los recursos, lo necesario. También oro por todos aquellos que se unen por esta plataforma de TikTok para escuchar también tu palabra. Bendice a todos estos niños, jóvenes que nos ven a través de las redes y los que van a ver después esta transmisión. Señor, reconocemos que tú tienes el poder. Por eso te pido que ponga tus palabras en mi boca, que hables. Vamos a estudiar sobre Mateo 24. Y sé que será bendición, porque estamos en tiempos finales y es ahora donde tenemos que prepararnos. Acompáñanos a todos, bendícenos, danos sabiduría en Jesús. Amén. 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 Preocupante la situación de hoy en día, mis hermanos. Si nosotros miramos lo que nos dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero da tristeza ver hoy en día cómo nosotros, en vez de buscar primeramente las cosas de Dios, hoy en día lo que primero estamos buscando es una comodidad aquí en este mundo. Que si nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios en oración y guiados por el Espíritu Santo, y empezamos a mirar los tiempos, la venida de Cristo está más cerca que nunca. Mateo 24, sé que mucho lo hemos leído, sé que hemos escuchado mucho hablar de Mateo 24. Le oraba a Dios: ¿qué quiere que predique? De una se me vino Mateo 24 a la mente. Y muchachos, hermanos, jóvenes, todos los que me ven, ya estamos en lo último. Ya estamos en lo último, y nosotros, en vez, como hijos de Dios, como personas, en vez de buscar primeramente a Dios, en vez de entregarnos sinceramente a Dios de todo corazón, estamos jugando con el Evangelio. Es preocupante, porque yo analizaba cuando pasó lo del temblor. Todos salimos como pudimos y salimos sin nada. Ahí nos damos cuenta que ¿qué es lo más valioso? Queremos preservar la vida. Pero la pregunta es: ¿estamos preservando esta vida con Jesús? Porque miren nomás ahí esa demostración, esa reflexión que Dios nos da.
Pasó eso, todos salimos y nosotros a veces gastamos hora, tiempo. A veces dejamos hasta de venir a la iglesia, a veces dejamos de leer la Biblia, de orar, por dedicarle más tiempo a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. Pero un pequeño temblor, por todo lo que hemos trabajado, ahí ya no vale nada. Por eso la palabra de Dios dice, busquémoslo a Él primeramente, y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 24 empieza que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, que conoce el fin desde el principio, Jesús ya sabía que Jerusalén, el templo donde se adoraba, iba a ser destruido. Y conocemos en la historia cómo las palabras de Jesús se hicieron realidad. Cómo ellos le decían, miren qué bonito es el templo. Pero Jesús ya había entendido que su pueblo lo rechazó, que su pueblo lo iba a crucificar, que su pueblo no lo quería reconocer como Salvador. Y la historia se está repitiendo, porque hoy en día cada uno de nosotros no queremos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos la palabra, tenemos el espíritu de profecía y no queremos. Solo queremos estar detrás del pecado. Él deseaba a todas las gentes. Capítulo 69, en el Monte de los Olivos, nos habla. Precisamente va ligado este capítulo con Mateo 24. Y mire lo que dice: mientras salía con él del templo, llamaron su atención a las fortalezas del edificio. Las piedras del templo eran de mármol más puro, de perfecta blancura, y algunas de ellas de tamaño casi fabuloso. Una porción de muralla había resistido del ejército de Nabucodonosor en su perfecta obra de albañilería. Parecía como una sólida piedra sacada entera de la cantera. Los discípulos no podían comprender cómo se podría derribar esos muros. Si bien Jesús les dice, todo esto no quedará piedra sobre piedra, pero ellos reflexionaban, ellos decían, pero cuando Nabucodonosor vino y sitió, resistieron esos muros. ¿Cómo tanta belleza va a ser destruida de la nada? Y es interesante, porque nosotros conocemos qué fue lo que pasó. Cómo cierto galo en el año 70 después de Cristo la sintió por primera vez. Y más adelante vamos a ver cómo se va cumpliendo Mateo 24 al pie de la letra. Sergio Galo se retira después de que la sintió. Y los que entendieron el mensaje, cuando Jesús dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, así como habló Daniel, que lea, entiendan, entiendan que el tiempo de salir. Y los que entendieron salieron. Pero ¿qué pasó 4 años después? Vino Tito, ¿no? El general Tito, y la sitió. Y ahí fue que Jerusalén fue destruida totalmente. Y se cumplió piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque dice que cuando echaron fuego, todo el oro se derritió y volvieron los romanos con picos y todo a desbaratar todo el oro que había quedado. Se cumple la palabra de Dios. Y se está cumpliendo nuestro tiempo, pero lo único que es lo más triste de nosotros
que estamos viendo cómo se cumple la palabra de Dios y no estamos haciendo nada. Cada día más egoístas, cada día más inserviciales, cada día más peleando los unos a los otros, cada día más interesados por las cosas de este mundo y las espirituales, lo que vamos a llevar al cielo, que es el carácter. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? ¿Cuándo serán? Queremos saber. Háblanos. Dice: desea a todas las gentes que las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oído de gran número de las personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de los olivos y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? En respuesta, Jesús a sus discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y de su gran venida. Él mezcló la descripción de esos dos eventos. Si Jesús hubiera revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros tal como él lo contemplaba, no habían podido soportar tal visión. Por algo Jesús mezcla y dice: ¿quieren saber? Pues les voy a hablar de una vez desde la destrucción de Jerusalén y de todo hasta que yo venga por segunda vez. Porque donde Jesús les hablara por separado, no hubieran podido soportar tan visión. Porque si nosotros conocemos cómo ha venido la persecución, cómo se ha venido levantando después de la destrucción de Jerusalén, cómo Roma empezó a querer apoderarse de todo lo existente y cómo empezaron a ser perseguidos los cristianos, cómo empezaron a ser muertos por causa del evangelio. Entonces Jesús por eso empezó. Y entonces Jesús respondió y dice, versículo 4, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque muchos vendrán en mi nombre, dice el deseo a toda la gente, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentar pretendiendo realizar milagros, declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había llegado. Iban a engañar a muchos. La palabra de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y entre el sitio de Jerusalén aparecían muchos falsos mesías. Pero esas amonestaciones también fueron dadas a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados ante la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Muchos vendrían en el sitio de Jerusalén. No sé si han leído el primer capítulo del conflicto de los siglos. Cómo se levantaban profetas y decían: tranquilo, tranquilo, que va a venir liberación. Tranquilo, para que la gente no entendiera que era tiempo de huir, que era tiempo de salir. Y cómo después de la destrucción de Jerusalén también se levantaron muchos mesías, muchos falsos profetas. Y cómo hoy en día está sucediendo lo mismo. ¿Cuántas iglesias, cuántas religiones que cada día se levantan? Que aquí está la verdad, que aquí está la verdad, pero todo lo queremos hacer conforme a lo que el hombre piensa, conforme a lo que queremos, pero no conforme a lo que está en la palabra de Dios. Muchos
están siendo engañados. Que no, que es que Dios le dijo el futuro, cuando el único que conoce el futuro es Dios. Amen. El único que sabe qué es lo que va a pasar es Dios, ni siquiera el enemigo. Pero no, que es que aquí un hijo y le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a pasar, y entonces estamos ser engañados. Que no, que es que entró en caminando en silla de ruedas y salió caminando. ¿Cuánta gente en los hospitales en silla de ruedas? Entonces, si tenemos el poder del Espíritu, ¿por qué no vamos y levantamos a esas personas que están en los hospitales? A esos enfermos que están en las camas postrados. Porque si uno tiene poder, únicamente tiene poder en la iglesia. Tiene poder también afuera. Porque recuerde que en la iglesia no solamente leemos la Biblia. En la iglesia no solamente oramos. También en la casa, también en el trabajo. Si es Satanás, ¿cómo nos está engañando y cómo Satanás ha levantado falsas iglesias, falsos hombres de Dios? Como dice el Espíritu de profecía, dice que Satanás a veces destella su poder e influye en su espíritu a muchas iglesias que se dicen ser de Dios, pero es Satanás dirigiéndolas. Y la palabra de Dios nos advierte, nos sigue advirtiendo. Y tristemente muchos vivimos engañados. Y Jesús siguió diciendo: oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y estamos escuchando de guerra. Pero digo que es lo más triste, mis hermanos. Yo me he notado de algo y me he dado cuenta de algo, que nosotros solamente oramos y nos unimos en oración por algún país cuando está en crisis, cuando está en guerra. Por ejemplo, si Ecuador en estos momentos no estuviera viviendo esa situación, no estaríamos clamando por Ecuador. Si Israel y Palestina no estuvieran en guerra, nos acordaríamos de Israel y Palestina. Cuando la palabra de Dios nos dice orar en todo tiempo, los unos por los otros. Amémonos los unos a los otros. Pero cuando hay guerra, cuando nos enteramos de una situación terrible en un país, nos acordamos que tenemos que orar por ellos. Pero cuando todo está bien, Jesús constantemente, aún cuando todo estaba bien, oraba. Agradecía a Dios. Todo el tiempo era Jesús en oración. Dice lo siguiente: mas cuando oigan de guerra, rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que así sea, pero aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban a los emperadores. También se asesinaban a los que se creían más cercanos al trono. Había guerra y rumores de guerra. Cristo lo dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De la narración judía como tal, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Cristo lo dijo. A medida que los rabinos vean estas señales, declarará: son los juicios de Dios. Dice: a medida que los rabinos vean estas señales, declara:
son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declara que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No se engañen, son principios de su juicio. El pueblo se miró a sí mismo, no se arrepintió ni se convirtió para que yo los sane. Las señales que ellos presenten como indicio de su liberación de la servidumbre serán señales de su destrucción. Todo lo que vivimos, todo lo que vemos, son señales del pronto regreso de Cristo. Amén. Cristo lo anunció. Digo que es lo más triste, que se oye mucho decir que Cristo viene, que Cristo viene. Mi abuela lo decía y murió y no vino, y todo el tiempo que Cristo viene, que Cristo viene. Pero ya estamos más cerca que nunca, por más de que nosotros digamos que no, somos la generación del fin. Miren, mis hermanos, cómo está el mundo. Es que miremos la realidad. Miremos hoy en día cómo los celulares nos tienen hoy en día dominados. Es la verdad. Cómo hoy en día los celulares son nuestros ídolos, son nuestros dioses. Cómo los jóvenes, los niños, las futuras generaciones ya no creen en Dios. Ya no saben nada de la Biblia. Usted va y le pregunta a un joven algo de Dios, aunque sea un versículo, y no sabe. No saben nada de lo más importante. Pero si usted va y le pregunta cosas del mundo, de gente famosa, de fútbol, de novelas, de música, de cantantes, de la moda, de corte, de tantas cosas, eso lo saben 10 por 10. Y ellos son los que van a dirigir el mundo mañana. Y si la juventud de hoy en día está sin Dios, si la juventud de hoy en día se está levantando en el mundo, ¿qué será del mundo? La mayoría no quieren trabajar, la mayoría no quieren estudiar, la mayoría desde temprano se meten a los vicios, a la mayoría desde temprano los matan. ¿Cuántos jóvenes nosotros hemos conocido que los conocimos de pequeño hoy en día los han matado y ya no están con nosotros? Yo he conocido muchos. Hasta amigos del bienestar familiar salieron y muchos han muerto. ¿Por qué? Se van por el camino más fácil. Hay cosas malas. Y seguimos creyendo y seguimos pensando que Cristo no está a la puerta. Mira hoy en día cómo lo de la agenda del movimiento LGBTI, de los gays, como hoy en día hay tantas leyes que hasta uno ya no se puede parar en un púlpito y declarar el pecado. Porque si usted hoy en día ya habla las cosas como son, entonces que no. Que dónde está el amor, que hasta ya se dice que son hijos de Dios. Es que ellos son hijos de Dios y Dios los ama. ¿Quién dijo cuando Dios dice que él aborrece el pecado? Cuando la palabra de Dios es clara. O sea que si Dios los ama, entonces Dios desde un principio, listo. El hombre halló ayuda idónea. Creémosle a otro hombre, no, ¿qué hizo Dios? Creémosle a Eva, una mujer. Pero como el énfasis de Satanás es destruir el primer día, perdón, el día santo que es el sábado, por reemplazarlo por el domingo, las dos instituciones, el día de descanso y la familia. ¿Cómo se destruye una familia? Un hombre con hombre, mujer con mujer, que no haya más reproducción, y así vamos destruyendo la familia. Entonces se ha empeñado todo a favor del pecado. Isaías 5:20. A lo malo estamos llamando bueno y a lo bueno estamos llamando malo.
La luz la hacemos por tiniebla, la tiniebla la luz, lo amargo por dulce, lo dulce por amargo, andamos por nuestros propios pensamientos. Tanto que hace poquito el Papa, referente, digámoslo así, para muchos de Cristo, dijo que ya se pueden bendecir parejas gay. Mira el mundo cómo va cada día de para atrás. Y escuchamos casos de pastores y gente que los han metido presos o los han demandado por negar la bendición. ¿Por qué? Cristo mismo lo dijo, así como en los días de Lot, así como en los días de Noé, que la gente cada día iba de mal en mal y mal y mal en peor, así iba a estar en la segunda venida. Y nosotros no hacemos caso, nosotros estamos viendo cómo esto se está acabando y es como si nada pasara. Es como si nada pasara, seguimos, nos levantamos, medio leemos la Biblia, si es que ya la leemos, si no cogemos YouTube, ponemos el pastor tal, él estudia por mí, porque hoy en día ya, lesión tal, la ponemos ahí mientras yo, ya ni dedicamos tiempo a escuchar, porque mientras está ahí, estoy cocinando, estoy ya se perdió la reverencia a Dios, ya se perdió nuestro culto, nuestro devocional. Tanto en familia como personal. Cada día más envuelto en la tecnología, cada día más envuelto en los afanes de este mundo. Que es que todo está caro y todo está caro y nos preocupamos que si no trabajo, entonces nos dejamos envolver. Cuando la palabra de Dios dice que en el último tiempo los verdaderos hijos de Dios se les será seguro es el agua y pan. Es lo único que Dios promete. Que así como Dios alimentó a su pueblo con maná, que así como Dios mandó ángeles a alimentar a sus profetas, así lo va a hacer con los verdaderos hijos, cuando estemos en el tiempo de la persecución. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? En vez de prepararnos ahora, que tenemos paz, que entre comillas hay un poquito de tiempo, no lo estamos haciendo. Nos estamos dejando envolver. Mire lo que dice. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar el curso constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que obran para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Dice, las perversidades y la crueldad de ellos llegan a tal grado que Dios se revela en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite. Y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos de asesinatos, de robos, de accidentes y de hechos de violencia son evidencia de que el fin de todas las cosas está cerca. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Ahora, la hermana Elena escribió esto ya hace más de 100 años. Imagínense, ¿qué diría? Ya, rápido, no perdamos más tiempo. Hoy mismo, preparémonos para la segunda venida de Cristo. Nos estamos verdaderamente preparando, mis hermanos. Cada quien sabrá. Yo sabré si verdaderamente estoy esperando y anunciando la venida de Cristo. Prendemos la noticia, miramos esto y vemos cosas terribles. Vemos como un niño mata a su mamá mientras ella dormía. Más de 22 puñaladas, imagínense, a su propia mamá. Vemos no solamente
el padre Antioch cómo viola a su hija de 4 años, sino que no con solo violarla, la desmiembra, la mata y la empaca en una bolsa como si fuera qué. ¿Será que eso cabe en una mente de un ser humano? Satanás se está apoderando de la mente de los seres humanos. Y nosotros sabemos que cuando los cuatro vientos sean desatados, que los ángeles dejen correr y que Satanás tenga libertad, todo esto que estamos viendo no será nada de lo que se viene. Estamos ya en lo último. Pero es como si nada pasara, vuelvo y digo, es como si nada pasara. Todos los días lo mismo. Nos conformamos. Tembló. Dios mío. Ya pasó el temblor. Salgamos ahora al parque. Donde toda la gente que clamaba, Dios mío, si salimos ahora al parque, están en las cantinas, bailando, tomando. Están por allá con mujeres que no son de ellos, buscando fornicación a ustedes, otros están metiendo vicios, otros están robando, otros están mirando a ver qué cosas malas hacen. Pestes, hambres, terremotos. Hubo la pandemia, todos orábamos, no nos queríamos morir, la vida espiritual de muchos. Muchos hicieron promesas, ¿y dónde están? Dice, entonces os entregarán a la tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Muchos. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos, e hijos que traicionaron a sus padres. Hubo amigos que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron sus propósitos, matando a Esteban, a Santiago y a otros cristianos. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho de pertenecer solo a Dios. Pensarán que puedan forzar la conciencia, la cual únicamente debe regir Dios. Aún ahora está comenzando y continuará esta obra hasta alcanzar el límite que no puedan pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. En toda ocasión en que hay persecución, los que la presencia se deciden a favor de Cristo o en contra de Cristo, los que se manifiesta simpatía por quienes son condenados injustamente demuestran su afecto por Cristo. Otros se sienten ofendidos porque los principios de la verdad cernan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan y caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en el tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad y dar falso testimonio y al traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto con el fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Cristo nos advirtió, cuando venga el verdadero momento de prueba,
los que estemos ahí medio tibios, los que verdaderamente no estemos consagrados a Dios, nos vamos a retirar. Y es ahí donde nosotros vamos a ser uno de los más grandes perseguidores de nuestros hermanos. Y vamos a levantar calumnia, vamos a llevar a las autoridades. Decir, ah, yo conozco a este hermano, yo sé dónde está, dónde mantiene, y vamos a llevar allá a la autoridad. Se levantarán leyes. Y nosotros sabemos que se van a levantar leyes. Así como en el tiempo que Roma papá tenía el control, que solamente ellos podían dictar la Biblia, que solamente ellos la podían hablar en latín, porque hasta le cambiaron el lenguaje, y que solamente ellos desde el púlpito podían hablar lo que querían que la gente escuchara para tenerlos ahí. Va a llegar ese tiempo también. Por eso, ahora que tenemos tiempo, atesoremos las escrituras, leámoslas en oración, guardémoslas. Porque la historia se repite. La historia se va a repetir. ¿Será que vamos a estar preparados? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo está nuestro amor en este tiempo? ¿Cómo estamos verdaderamente nosotros con Dios? La maldad se multiplica. Cada día es más lo malo lo que se ve. Y nosotros hemos permitido que esa maldad, aunque seamos hijos de Dios, nos vaya poniendo duro de corazón, duro de amor. Y nos excusamos, ay, es que tengo necesidad. Es que si leo ya no me alcanza. Y predicamos, Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata. De palabras hablamos bonitos y predicamos bonito, pero las acciones, cuando verdaderamente nos enfrentamos allá en la prueba, ¿cómo está nuestro amor? No, es que si ya le doy dinero, entonces soy pavido y yo no apoyo eso, entonces, ¿para qué? No, pero entonces. Y todo el tiempo es excusas, 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 y cada vez nuestro corazón frío, como un hielo. Ah, ya me cansé de ser bueno, eso siempre uno es bueno, siempre es uno el bueno, uno es el bueno, uno es bueno. Jesús nunca se cansó. Jesús nunca se cansó, que hasta cuando estaba clavado en la cruz, oró por quienes lo clavaron. Imagínense. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Son instrumentos de Satanás. Perdónalos. Oró por ellos. Imagínense qué amor, ¿no? Nosotros no estamos crucificados, nadie nos pega. Y aún así no queremos servir, aún así no queremos amar. Aún así no queremos ser buenos con todo el mundo, sino que tenemos nuestros elegidos. A este sí porque bien, a este no porque ni siquiera, qué pereza. ¿Quién dijo eso? Cuando la palabra de Dios dice que no hace excepción de personas. Cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que quiera que la gente haga contigo, hazlo tú también. Porque con lo que mía serás medido. Pero ¿qué está pasando? Como hijos de Dios, el amor se está enfriando, el amor se está acabando. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces
vendrá el fin. Mira lo que dice. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. El Señor nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe de predicarse a otra medida, advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular. Amén. Separados del mundo, con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas de transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última conectación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia que se le ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comprada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Los adventistas del séptimo día somos elegidos y somos llamados, ¿para qué? Para amonestar, para advertir, para llevar esta verdad a muchas personas. ¿Estoy cumpliendo con mi misión? ¿Estoy cumpliendo con mi misión? Yo soy adventista, llevo tantos años. Mucha gente perdiéndose. Mucha gente necesitando escuchar una oración, escuchar esta verdad. Tengo la verdad. La estoy compartiendo. Tengo el mensaje. Tengo a Jesús. Y aún así mis familiares, solo en el vínculo familiar, la mayoría no conocen a ese Jesús que yo conozco. Dios nos colocó como instrumentos, como pueblo, como adventista del séptimo día, y derramó esta luz, esta verdad, para que verdaderamente anunciemos. Nos separó del mundo, pero qué triste, porque hoy en día le hemos dado la mano al mundo. Porque hoy en día hemos hecho convenio, la mayoría de colegios, universidades, la mayoría de iglesias, con el gobierno. Entonces ya el gobierno dice, bueno, hay que empezar a editar esto, si no cerramos, pero entonces si cierran, entonces ¿cómo lo estamos? Bueno, pues entonces vamos a manejarlo a nuestra manera. Entonces se trata de camuflar el pecado. Entonces se recibe, él es ateo, él piensa así, entonces por favor,
respeten el pensamiento de él, pero vaya a la iglesia y escuche. Pero se enseña que ya hoy en día podemos vivir con el pecado, como adventista, ¿no? Que somos luz, estamos hablando para nosotros, que somos luz, que Dios nos apartó del mundo y ya traspasamos esa línea de demarcación entre lo bueno y lo malo. Y ya hacemos convenio con el mundo. Y ya la verdad no la vivimos y no la enseñamos. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios tenga misericordia, pero que verdaderamente nosotros hoy tomemos esa decisión. Estamos ya en lo último. El tiempo se acaba. El tiempo se está terminando. Yo quiero que terminemos cantando nuevamente esas estrofas de ese himno. Hace años escuché que es un himno muy bonito y que nos lleva a reflexionar, porque su letra nos dice que ya todo, todo anuncia de que Cristo está a la puerta. Y que verdaderamente nosotros recapacitemos, salgamos hoy de acá y a decir, es momento de prepararnos y anunciar el pronto regreso de Jesús. 186. Dios, grande y poderoso, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Aquí estamos delante de tu presencia, humillados, tu iglesia, tu pueblo, orando. Señor Jesús, todo lo que pidamos en oración con fe, lo recibiremos. Y queremos orar por Kelly, para que seas tú, Señor, sanándolo. Para que sea tu Señor restaurando su salud, su vida, tanto física y también espiritual. Amén. Derrama tu Espíritu Santo sobre él y ahí donde se encuentra, por favor, sánale. Creo en la oración, creo en tu poder, creo que tú oyes. Seguimos y estaremos orando por él. Bendice la familia también de él. Oramos por los hermanos aquí presentes, por la familia de ellos, su salud, su vida. Oramos también por todos los que oyen esta oración a través de este dispositivo, de estas redes sociales. Bendice a tus jóvenes, niños y adultos. Tú conoces las dificultades, la angustia, la preocupación. Tú conoces que quizás muchos en rebelión, en rebeldía, en pecado, no quieren saber nada de ti. Pero si están aquí en este momento es porque tu espíritu les está llamando a un verdadero arrepentimiento y a que te busquen y entreguen la vida a ti. Que ellos puedan encontrar una iglesia adventista donde quiera que se encuentren y puedan asistir, puedan ir para que entiendan y vivan esta verdad. También oramos para que nos bendigas. Amén. Y que proveas lo necesario, pero que siempre tengamos en cuenta que lo primero debe ser lo espiritual. Amén. Que lo demás es añadidura. Gracias, Dios, levántanos con tu bendición y que podamos siempre compartir esta verdad a muchos. Te lo suplicamos en el único nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Una feliz noche. Amén.